La historia, chicos, siempre se repite. La historia está condenada a repetirse de una manera u otra. En los albores de la comunidad fitness, cuando todo estaba en pañales en YouTube, dentro de la comunidad fitness empezó a despuntar el canal de Andrés Suita. Después comenzaron a saltar a la palestra el canal de un tal Power Explosive y Jero Imparable. Poco más tarde apareció en escena un tal Mr. Marquinhos y comenzó a hacerse un hueco entre todos estos titanes. ¿Y qué tienen todos ellos en común? Pues la sospecha o la confirmación en alguno de los casos del uso de química. Andrés Suita lo reconoció públicamente, siendo uno de los pocos que habló del tema sin tapujos. En cambio, Power Explosive y Jero Imparable nunca lo han reconocido públicamente, pero han dejado demasiadas evidencias tras su paso. Mr. Marquinhos lo ha reconocido implícitamente en alguna ocasión, aunque digamos que su caso es más que evidente. Y chicos, todos ellos tienen varias cosas en común. Todos despuntaron haciéndose un hueco en la comunidad y todos hicieron uso de farmacología seguramente. Y la triste frase que resume mi conclusión es la siguiente: la gente quiere referentes naturales, pero solo apoyan a los dopados. Por eso digo, chicos, que la historia se repite, porque ¿quién está saltando a la palestra ahora mismo? Dímelo. ¿Quién? Actualmente están despuntando y subiendo como la espuma Jorge Tabet y Joan Pradels. Dos chicos donde la sospecha por consumo es más que evidente. Ahora, chicos, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Pensad por un momento en canales que estén despuntando actualmente con una temática similar a estos chicos, pero que sean naturales. Ni Dios. Cuando decimos que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera, esta frase que le gusta decir a tantas personas, pues esto provoca que en ciertas ocasiones hay ventajas sociales. En este caso, que ellos hagan con su cuerpo lo que quieran, implica que muchos canales de mozos al natural pues pierdan bastantes posibilidades de despuntar. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque después de conocer la majestuosidad a las personas, ya no les interesa lo corriente. Pero aquí, chicos, el paradigma es curioso. La gente quiere naturales, pero luego no les apoyan. Quieren naturales, pero el apoyo se lo llevan los dopados. Y la historia siempre se repite. Yo hace unas semanas, chicos, ya hablé de Jorge Tabet en un vídeo y di suficientes argumentos sobre su no naturalidad. Pero hoy, chicos, toca hablar de Joan Pradels. Hola, Joan. ¿Qué tal, majo? Su caso ya cantaba como a 1000 kilómetros de distancia, pero recientemente ha subido su transformación en 5 años y ha dejado en el título la palabra natural. Mucha gente está diciendo que poner la palabra natural en el título junto a Joan Pradels o Jorge Tabet es un chiste que se cuenta solo. La cosa es que la crítica no ha tardado en aparecer y hay un linchamiento masivo en los comentarios. La peña con las antorchas. Venga, vamos, que os vamos a quemar. Chuzados. Vale, chicos, primero vamos a comentar la foto de la discordia en Instagram. Foto de su cambio físico, supuestamente en 5 años, aunque él aquí parece que tiene 12. Y donde deja en mayúsculas transformación natural. Y este natural hace llorar al niño Jesús y a todo su séquito. Tengo que señalar una cosa, porque muchas personas le está llamando la atención este hombro de cuando él era un mozo intrépido, porque dicen que es un hombro 3D. Sí que se ve que él de base tenía buena genética, pero chicos, vamos a ver. Que tú tengas buena genética de base es una ventaja, sí, pero eso no justifica todo. Dani-Lizard opina que es natural de Valencia, lo cual pues estamos bastante de acuerdo, porque debe ser de Valencia. PenalberJG dice que grande, que vaya que si se puede. Seguramente luego te metes en su perfil y él no es ni la mitad, pero él cree que se puede, ¿vale? Típico. Jorge Medina con doble E dice natural, jajaja, ja, ja, en mayúsculas, con 47 me gustas y 14 respuestas. Que no vamos a ver. Axe Rick opina que mucho esfuerzo y dedicación, pero lo único malo es crear falsas expectativas a los que empiezan o a los que no ven mejoras a corto plazo. Y lo único que hacen es crear estereotipos y que aquellos chavales que empiezan con... Bueno, venga. Sí, tope de natural,
Natural, dice el cachondo. Lo que has hecho tiene un mérito increíble, mucho esfuerzo, trabajo y dedicación que nadie debe cuestionarte. Pero poner transformación natural es dar falsas expectativas y engañar a tus seguidores. Sé honesto con tu público y contigo mismo. La gente quiere la verdad y en la mayoría de los casos la verdad se acepta bastante bien porque la gente ya, pues digamos que es más abierta de mente. Es gracioso porque es un chico que, bueno, que esta foto la verdad que... En fin, no voy a comentar nada, pero es un chico que pesa en torno a 100 kilos con, bueno, una separación muscular bastante pronunciada, que luego tiene fotos con usuarios de donde digamos que en algunos casos casi les hace palidecer o en algunos casos pues no desentona demasiado, ¿no? Este debe ser famoso, pero si os digo la verdad no sé quién es porque a mí este mundillo no me llama la atención en exceso, pero bueno, no sé quién eres, señor, si me estás viendo, hola, ¿qué tal? Pero lo siento mucho, la presunción de inocencia y todas esas cosas, pero bueno, es más que evidente. Y bueno, pues en este caso, a pesar de estar con el pasito por detrás, pues bueno, Joan no desentona, buenas redondeces, bueno, que tampoco hay mucho que contar en este caso, porque yo creo que es un caso bastante evidente. Vale, aquí sale con ropa, con otro famoso referente yankee, usuario de, y bueno, como podéis ver, pues no desentona. Otra vez, creo que es el mismo de antes, ¿no? No desentona. O no desentona demasiado. Este no sé quién es, pero supongo que será un referente yankee o algo. Muy bien. El buen Supradin. Al buen Supradin. Cabe señalar que sé de sobra que este chico tiene completa dedicación, sí. Vale, nadie está diciendo lo contrario, pero simplemente pues es algo que cae por su propio peso, simplemente, si yo no les quito mérito, si yo sé que se desviven por lo que hacen, pero bueno, son casos que cantan un poquito a kilómetros. Bueno, este supuestamente debe ser un referente, es que me cago en la leche, no conozco a nadie, ¿eh? Pero bueno, aquí veis las comparativas. Tened en cuenta la precocidad de este caso encima, ¿eh? Porque es que es un niño el cabrón. Bueno, chicos, ya estamos en el vídeo de la transformación también al natural de 17 a 22 años. Aunque luego sale él con 5, 6 años. Casi sale en la cuna el cabrón. Mete aquí unas fotos de relleno de cuando era un mocillo, muy mocillo. Bueno, luego mete fotos de todo tipo. De todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Ya aquí la cosa se pone seria, se pone todo muy serio. Aquí ya está muy seria la cosa. Bueno, si queréis le echáis un ojo, pero vamos a ver los comentarios. Tiene poquitas manos abajo, a pesar de que hay un linchamiento masivo en los comentarios. El señor Cachi opina, joder Cachi, opina, mis tres culturistas naturales favoritos son Ronnie Coleman, Jeff Seid y Joan Pradels. Defienden las visitas de los niños al respeto de los hombres. Básicamente hace alusión a que a los hombres no nos engaña. A los niños, sí. A mí me la suda que lleves años metiéndote tema. Lo que no me la suda tanto es que me mientas, crack. Esta palabra está prohibida, que me capan los vídeos. 100% naturales, eco-friendly, del huerto a la mesa. Se olvidó de aclarar que la transformación natural terminaba en el minuto 4. Me entretiene verte levantar, pero qué ganas de mentir. Natural de Valencia, natural, qué poca cara tienes, man. Sos una farmacia andante, no engañes más a la gente. Natural Transformation y jajajajaja, siendo muy insistente en mayúsculas. Bueno chicos, como veis cuesta mucho encontrar un comentario donde no diga algo parecido. Yo este lo considero un caso junto a Jorge Tabet, que es que de verdad que no hay que explicar aquí muchas cosas, que yo creo que cae por su propio peso. O sea, es demasiado evidente. Pero la reflexión que yo quiero dejar en este vídeo es la de la gente, como podéis ver en los comentarios, quiere referentes naturales, pero luego solo apoyan a este tipo de personas. Porque aunque les estén mintiendo a la cara, y como podéis ver, la gente quiere sinceridad. Pero aunque les estén mintiendo,
siguen recibiendo apoyo. O sea, quiero referentes naturales, pero no les apoyo. Apoyo a estos chuzados a pesar de que me mienten a la cara y les exijo que sean sinceros. No lo hacen, me parece mal, pero siguen recibiendo el apoyo, las visitas y todo. Moraleja, la gente no sabe lo que quiere, al igual que ella, que tiene muchas dudas sobre si darte su amor o no. Piquín, no lo va a hacer, no insistas, ella no te quiere. Y de hecho, cuando empiece a redactar la carta para los Reyes Magos, voy a pedir por mí y por todos mis compañeros, o sea, vosotros, que el regalo para este año sea que ella se decida ya y nos dé nuestro correspondiente amor. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho mi relato, muchas gracias por el apoyo chicos. Chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, el equipo que no usa drogas, pinchad aquí. Chicos, como siempre os digo, muchas gracias por el apoyo, un saludo, un abrazo y hasta luego.